es el primer sacerdote brasileño que será beatificado, pero no es solo eso. El padre Francisco de Paula Víctor será el primer sacerdote ex-esclavo y afrodescendiente que suba a los altares. Nació en 1827 y era hijo de esclavos. Aprendió el oficio de sastre, aunque soñaba con ser sacerdote, un imposible para alguien como él en aquella época, tanto que él mismo decía que cuando lo fuera, en las gallinas nacerían dientes. Tuvieron que otorgarle permisos especiales para poder estudiar. Pudo entrar en el seminario, pero tuvo muchísimas dificultades porque no era aceptado, principalmente por su color y por el hecho de ser esclavo. Una vez ordenado sacerdote, también fue rechazado por las personas que encontró en la primera parroquia a la que fue destinado. Hay un momento muy duro que sucedió y que impacta, y es que los feligreses se negaban a recibir la comunión de sus manos. Paolo Villota es el postulador de la causa. Dice que el padre Víctor, a base de humildad, fe y paciencia, superó el racismo y los prejuicios y se ganó a todas las personas que encontraba. Él, con su amor, encarnando el Evangelio en su propia vida, fue capaz de conquistar a todo un pueblo. Incluso cuando se quiso trasladar al padre Víctor a otro lugar, hubo una gran protesta para lograr que se quedara en su parroquia. Además, construyó una gran escuela donde estudiaron pobres y ricos, blancos y negros, convencido de que la cultura y la fe pueden renovar la sociedad. Falleció en 1905 con gran fama de santidad. Será beatificado en una gran ceremonia en Tres Pontas, Brasil, la ciudad donde fue párroco durante más de 50 años.